El doctor Ángel García, director del Hospital Amparo Pape de Benavides, informó que recientemente se registró una muerte materna tardía por un padecimiento distinto al embarazo. Dijo que han llegado pacientes con urgencias obstétricas complicadas, pero afortunadamente no se han registrado fallecimientos directos en lo que va de este año. Entre 2 y 20 días se presentó una muerte materna tardía en el Hospital Amparo Pape de Benavides, la cual es investigada, señaló el director del nosocomio, Ángel García. Comentó que por días en el hospital se atienden entre 3 y 4 embarazos, por lo que comentó que por mes llegan a ser hasta 120 casos que se atienden. Nos han llegado pacientes con urgencias obstétricas muy complicadas. Afortunadamente, en este año que va de 2023, tuvimos una muerte materna, pero tardía. ¿Qué quiere decir una muerte tardía? Una muerte materna que la persona se le vio aquí con nosotros hace 3 meses y después tuvo su defunción, pero por un padecimiento totalmente distinto a lo que fue del embarazo. Pero aún así se cataloga como una muerte materna, pero no es una muerte materna directa a su embarazo, es una muerte materna derivado de una enfermedad totalmente fuera de lo que es la obstetricia. Hace una revisión mediante un comité de morbimortalidad materna, primero hospitalario, después jurisdiccional y después estatal. Y ahí se establecen todos los datos que llevaron a que se diera esa muerte materna. Y es muy importante aclarar, es una muerte materna tardía y fue por una causa totalmente distinta a lo que fue su embarazo. ¿Cuándo pasó esto, doctor? Fue hace como 15, 20 días fue esta situación que se dio aquí con nosotros. ¿Y aproximadamente qué tanto por ciento de mujeres se alivian ahí en el Hospital Amparo Pape o buscan aliviarse ahí, doctor? Tenemos un promedio entre 3 y 4 nacimientos por día. Estamos hablando entre 90 y 120 nacimientos por mes. Afortunadamente, en este año 2023 no hemos tenido ninguna muerte materna. Hay una importancia súper, súper importante. Cualquier paciente que llegue con alguna alteración obstétrica, tenemos un triage obstétrico exclusivamente donde se hace la revisión de primer contacto y se establece el grado el grado de atención obstétrica que debe tener. Si pasa hospital, si pasa quirófano o si pasa a la unidad de trabajo de parto. En este año tenemos prácticamente 0 pacientes de muerte materna de forma directa. La única que tuvimos fue una muerte materna tardía y fue por una causa externa a su embarazo. Para Zócalo Monclova, Génesis Estrada. Bueno, ahí tiene la información del director del Hospital Amparo Pape de Benavides. Y preguntarte, Silvia, ¿ya se sabe algo en torno a la muerte de una mujer que también acaba de dar a luz y después falleció o algo así? Pues fíjate que ayer platicamos con Faustino Aguilar Ocha y lo que comentó fue que estaban enterados de este fallecimiento de esta joven madre de familia que tuvo gemelos y a los pocos días presentó complicaciones y desafortunadamente falleció en el trayecto a la clínica 7 del Seguro Social. Pero bueno, pues Faustino Aguilar dijo que solamente están integrando el expediente ahí en la Secretaría de Salud y que es una situación que compete al Ministerio Público. Y es que sucedió esto en una clínica particular, ¿verdad? Al parecer, Silvia, no fue ninguna de vaya del IMSS o así. Así es, Juan Ramón. Entonces, pues, ahí es el Ministerio Público el que se encarga y pues siempre también depende de si los familiares le dan seguimiento o no.